Muy buenas, chicos. Seguimos con el Señor de los Anillos. Y vamos a ver. ¡Oh! Más orcos. Hostia, aquel tiene pinta de que no lo va a matar ni Dios. ¡Hala, hala, hala! Tú muérete. Pero muérete, te he dicho. Vale, ahí. Y ahora vamos a por el gigante este. ¡No! Joder. Me ha tenido que pillar. Vamos, vamos. Vamos. Amigo, aún te necesitamos. Siento molestarte con esto. Ayúdame. Joder, el bicharraco. Vale, armadura de no sé qué, ahora lo miro de qué era. Venga, tú muérete. Que tenemos un enclenque. A ver, por aquí, moneditas. Moneditas. ¡No! ¡Cuidado! ¿Está muerto? Sí. ¡Hala! ¡No! ¡Déjame! Tú vete por el otro. ¿Lo ayudas? Vale, ya. ¡Muere! Ayuda. Muere, muere, muere. ¿Se ha muerto? Sí. Me ha gustado, a mí es que esa habilidad me ha gustado, ¿eh? Porque le das ahí a tonado. Y esto levantado, tío. Vale, lo hemos rematado. Dame, dame, esto para mí. Todavía vienen más. Así estáis muertos. Vamos a romper estas cajitas. A ver, sí que salen bichos, ¿no? Buah, ahora que te iba a ayudar. ¿De dónde ha salido? ¡Hala! ¿Ya? Me salen más todavía. ¡Hala! Me parece a mí que nos van a reventar ya en este capítulo. Antes de empezar ya. ¡Madre mía! Son muchos bichos para... de golpe. No vamos a matar a los chiquillos estos, que no nos estorben. Aunque el pobre este se va a llevar unas hostias. Vamos a darle. Venga, recarga, tía. Viene aquí a pegarme. Me prevenía. El poder es muy débil. Oye, pues le he quitado bastante, ¿eh?
Hostia. Sí que el tío este de un mochazo nos revienta todo. No tengo bastante. Venga, hombre. Nivel 12, yuhu. Dale, dale, dale. Aún no. Tenía que salir la vida de del troll también. Oye, 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 oye. Para saber cuánto le va quedando y eso. Ya se te ha gastado, mujer. Tan pronto. Que nos lo matan, muchacho, que nos lo matan. Vamos, no, que ya le quedará poco, digo yo. Ya lo he matado. ¿Y se muere así? Hostia. ¡Ey! ¡Míralo! Nuestro amigo el águila. Bien, bien. Ha venido a ayudarnos. Saludos, amigos. Creí que lo había visto todo. Pero elfos, enanos y hombres luchando juntos no se ve muy a menudo. Sabía que erais vosotros. ¿Eres tú, Beleram? Jamás imaginé que volveríamos a vernos tan pronto. Yo tampoco. Es una extraña coincidencia. Pero muy afortunada. ¿Qué te ha traído aquí? ¿Qué estás haciendo tú en las landas de Eden? Soy un explorador de mi pueblo. Estamos en guerra con el gigante de piedra Vargrisar, que nos atacó sin motivo. ¿Un gigante? Un gigante de piedra. He oído cuentos sobre estas criaturas, pero no creía que fueran de verdad. Oh, son muy reales. Mis parientes se toparon en una ocasión con ellos al cruzar las montañas nubladas, pero no dijeron que esos seres fueran hostiles. Raras veces. Águilas y gigantes de piedra hemos compartido las cimas de los montes sin conflicto. Pero este gigante Vargrisar es diferente. Sin mediar provocación alguna ha atacado a los nuestros, cogiéndolos desprevenidos y derribándolos con pesadas piedras. También ha destruido muchos de nuestros nidos, junto con los indefensos polluelos que ahí estaban. ¡Ay, pobre! Waikir reunió sus fuerzas para castigar al gigante, pero escapó de nosotros. Creemos que está aquí, en las landas de Eden, donde está reuniendo un ejército de orcos y trolls. Vargrisar es un peligro para todos. Cuanto antes le destruyamos, más seguros estaremos. A ver, hay más como tú aquí. ¿Un explorador? ¿Significa esto que hay más de los de tu especie por aquí? Mi señor Waikir reúne a sus efectivos. Pronto habrá muchos de los míos en las landas de Eden. ¡Qué bien! Tenemos que destruir a Vargrisar lo antes posible. No dejaremos a nuestros aliados solos ante este enemigo. Nos uniremos a ti para cazar a Vargrisar. Tu ayuda es muy bienvenida. Juntos conseguiremos superarle. A cada hora que pasa, aumenta el número de sus seguidores. Hay que darse prisa. Vale. Bueno, hemos subido de nivel. Vamos a poner los puntos. Resistencia. Habrá que darle un poquito de resistencia, ¿no? Vamos a darle fuerza aquí y aquí. Y este. ¡Hala! Y que nos vaya como nos vaya. Pues vamos. ¡Hola! Oye, esta gente, ¿qué pasa? ¿Que no viene o qué? Necesito ayuda. No, sí, hijo mío, porque me habéis dejado aquí. ¡Pero muérete! Ahí, muy bien. ¡Toma ya! ¿Ya están todos? ¿Queda alguno más?
¿Eso qué es? Un cofre. Quiero ese cofre. Punto de interés. No sé, no me sale ahora, ¿no? Tenían muchos años. A ver, vente para atrás, anda. Te vamos a atacar con magia. Pero dale. Ay, ya te has quedado sin poder, pobrecita. Uno menos. Vamos. ¡Hala! ¡Uy! Ahí, pinchado. Vamos a ayudar a este. ¿Ya? Vale. Por aquí he visto algo. Es un tío muerto ahí. Pues vamos a seguir. A ver. Localiza a Barbizar. Y no sé qué más ponía. Por aquí. ¡Hostia! Suena algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te corro! Cuadrado, 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 cuadrado. Venga, hombre. Rescatemos a nuestro amigo de prisa. Suéltame ya, ¿eh? Asqueroso. Me está dando al cuadrado. Eso no sirve para nada, ¿eh? Anda, revíveme. Ah, que no me puede revivir. Vale, vale. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Ya no me acerco más a los orcos, porque cuando me muerdan la cabeza... Bueno, chicos, ya lo hemos matado. Armadura con doble capa, no sé qué. Esto no lo coge. Supongo que habrá algo ya lleno. A ver qué tenemos aquí. Bueno, es que esta tiene 20 de poder y resistencia. Hostia. Pero tiene 84. Bueno, da igual. La ponemos y ya vemos cómo va la cosa. Espada de una mano. Se lo vamos a dar... A ver, a Eradan. A lo mejor es... Vale, ve. Y ahora tenemos martillo del grande de las montañas. Lo vamos a dejar ahí, no lo podemos usar. A ver, déjame paso. Y bueno, vamos a seguir. Por ahí no hay nada. ¡Ay! Me quedo atascado. A ver, un momento. ¿Me puedo tirar por aquí? Sí. Vale, no sé si hay que... Yo creo que hay que tirar por donde estaba el troll ese. Pero es que quiero coger los cofres de antes. Lo que hemos visto. Venga, hombre, no me digas que era por aquí. Bueno, pues que se esperen un poquito. Que yo he venido para coger cofre, no para luchar. A ver, anda, que me ayude un poquito. Ya está. Yo lo que quiero es el cofre que había aquí antes. ¡Ay! ¡Me están siguiendo! ¡Ah!
¡Muere, muere! Tú déjame. Bueno. A ver, déjame por lo menos coger el cofre. Que quiero saber qué contiene. No puedo recoger todas las cosas. Déjame. Necesito curarme. Vení aquí, anda, a ayudarme. Déjalo en paz, que viene por mí. Venga, ayúdame. Vamos, no duermas el sueño de la muerte, aún te... Vale. A ver, un momento, coñi. Tengo esto petado de cosas y no me deja... Esto no lo puedo tirar, ¿yo para qué lo quiero? A ver, ¿qué regalamos? Vamos a dar este a París. A ver qué hay aquí. Tiki, ¿está muerto? Otra vez las rayitas, macho. Da mucho coraje. No sé por qué salen. Vale, ya la han matado ella. Bueno, pues ahora sí, volvemos para arriba. Ya lo cogió todo. Ahí... Bueno, aquí... No lo he mirado este cacho de aquí, ¿no? Lo mismo hay que ir por aquí y todo. ¿Quién sabe? A ver qué tenemos. ¡Wow! No hay nada, ¿no? No tienes arrestos para enfrentarte a mí. Ya está esta gente ahí otra vez luchando. Yo por lo menos no he visto nada. Supongo que si hay un camino ahí así será para algo también. Pero no lo he visto. ¡Ay, no, 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 mátalo! Vale. No, ¿queda alguno? Ah, sí. ¡Hala, listo! ¡Ah, no, venga! ¡Jope! Venga, vamos. Aquí hay algo. Por aquí. ¡Uhu! Bueno. ¡No! He fallado. Bueno, aunque no lo parezca, lo he pinchado, ¿eh? ¡Hala! Ese también. Y los ballesteros estos. Ya lo remato yo, tranquilo. Venga, continuamos. Vamos. Aquí, por aquí hay algo. No creo que se pueda subir por ahí. Ah, mira, aquí hay algo. Ya están disparando. No hemos ni llegado.
¡Basura! Por aquí hay otra cueva, algún cofre o algo. Sí. Bueno, yo creo que... Ay, espérate. Algo ha salido por aquí. Yo creo que matamos a estos cuantos orcos y ya dejamos el capítulo. Mira, ya he guardado partida, así que... ¡Ah, me muero! ¡Deprisa antes de que la muerte se la lleve! ¡Deprisa! Oye, deprisa. Ya, tranquilo, ¿eh? Hostia, ¿y dónde está el otro? No sé. Bueno, la partida ya se ha guardado, así que ya no pasa nada. Y bueno, dejamos aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Darle like. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo.